¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Radio de la Huasteca, nuestra edición número 27. Mi nombre es Manuel Pedraza y todo el equipo que hace posible este programa que llega a través de las redes de Reporte Huasteca. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tamazunchales, San Luis Potosí, con, como cada miércoles, con las noticias más relevantes de la Huasteca, eh, del Estado. Y de, a nivel nacional. Eh, pues iniciamos con, la, con las noticias del día de hoy. Hoy queremos compartirles que hoy se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Internacional de la Lengua Materna, donde en diferentes eh, lugares eh, de la Huasteca se, se tuvo eh, diversidad de actividades, eventos en relación eh, precisamente a esta, a esta conmemoración, el Día Internacional de la Lengua Materna, eh, por ejemplo en Tamasunchale. Eh, en un esfuerzo conjunto entre autoridades educativas y, mun y municipales de Tamazunchale, eh, se unieron para fomentar y preservar la lengua materna en Tamazunchale, destacando la importancia del náhuatl en la región de la Huasteca Sur. Aquí igual estamos viendo algunas imágenes eh, de cómo se vivió esta actividad en el centro de Tamazunchale, eh, actividades encabezadas por el alcalde, el ingeniero eh, José Luis Mesa Vidales, aquí lo estamos viendo en pantalla. En, el, en la emblemática explanada de la presidencia municipal, el alcalde José Luis Mesa Vidales lideró diversas actividades en compañía del director de, de Educación Indígena, Sabino Bautista Concepción, y Víctor Alfonso Guapilla Reyes, quien representó a, Fil, a, Filomen, a Filemón Hilario Flores, director del INDEPI. Este evento especial conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna. El programa inició con un ritual dirigido por el médico tradicional. Procoro Chávez Hernández Seguido de la vibrante experiencia de música tradicional Y danzas autóctonas Esto fue algo de lo que se vivió el día de hoy En el centro de Tamazunchale Y pasando con Con otra información Por aquí de un tema ya más eh, A nivel nacional Hablaremos de nuestro presidente de la república Donde dice El INE debería de investigar la campaña Narcopresidente AMLO Reclamó López Obrador eh, El presidente de la república señaló que denunciar la guerra sucia también es garantizar la seguridad de la elección del próximo 2 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral INE investigar la guerra sucia en redes sociales a través de campañas como la de narcopresidente AMLO. Durante la conferencia mañanera dijo que este tipo de campañas cuestan millones de pesos y se realizan con bots. Lo que vimos en redes sociales cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes con bots. No son personas las que dicen narcopresidente, amlo. Son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje en poco tiempo, miles, millones expreso. Eh, ¿Qué opinan? Eh, creo que sí hemos visto ya en redes sociales algo de este tema, donde el presidente de la República precisamente lo, lo, lo hizo mención en la mañanera, donde eh, exhorta precisamente a Lina a investigar este tipo de campañas que en su contra, ¿ustedes qué opinan? Y pues siguiendo con, con más información, pero ahora bueno, en un ámbito eh, internacional, eh, les quiero compartir esta, esta información eh, que habla sobre agricultores españoles colapsan Madrid. Más de 500 tractores ganan la calle en su protesta más importante. Los agricultores españoles colapsaron este miércoles al centro de Madrid con 500 tractores, tras dos semanas de marchas por distintas zonas del país en lo que supone la jornada más importante de las movilizaciones que están llevando a cabo para protestar por la situación del sector. La marcha agraria se desarrolló por los itinerarios y condiciones anunciadas del pasado lunes por los convocantes, según informó la delegación del gobierno de la capital española. En el acuerdo con las autoridades se permite la entrada al, a la ciudad de 500 tractores, por lo que las fuerzas de seguridad prohibieron el acceso a otros 150 que lo intentaron. Con todos los agricultores llegados desde distintas partes de España ya en el centro de la capital, yo comienzo la manifestación previa que concluyera frente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. En la conocida Puerta de Alcalá, en el corazón de Madrid, se concentraron desde primeras horas del, del día varios centenares de participantes a la espera de que la organización diera el visto bueno para iniciar la marcha. Muchos de ellos hicieron sonar bocinas en cerros y exhibieron pancartas en las que piden soluciones para el campo. Aquí estamos viendo algunas imágenes de esta situación que se vivió en Madrid, España, ya hablando de temas nación, de internacionales. Y regresándonos al tema nacional, queremos compartirles también algo sobre el presidente de la República. AMLO admite probabilidad de que no se resuelva el caso Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes la posibilidad de no resolver durante su mandato el caso de los 43 estudiantes de, de, la, de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, y que le dolería no dar su paradero, aunque aseguró que todavía hay tiempo. El caso de Ayotzinapa, se sería una asignatura pendiente que me dolería no resolver, se sinceró, aunque remarcó que todavía tenemos tiempo y vamos bien. Así lo expresó en una entrevista para el canal Red, la plataforma de YouTube de Pablo Iglesias, exlíder del partido Podemos y expresidente segundo de España, una de las pocas ofrecidas por el presidente a un medio internacional en todo su sexenio. En el caso de los jóvenes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, eh, es una de las grandes pendientes de López Obrador, quien se comprometió durante la campaña que lo, lle que lo llevó a ganar las elecciones de 2018 a resolverlo. La Comisión de la Verdad del Gobierno reconoció en 2022 que el hecho fue un crimen de Estado. En el que participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, incluyendo el ejército, en complicidad con el crimen organizado. Y hablando en temas regionales, ahora nos vamos con información eh, de aquí del estado de Hidalgo, hablando más en específico de, Cha eh, de Santana, Santana, eh, perteneciente a Chapulhuacán, Hidalgo, que precisamente alrededor de siete horas eh, se mantuvo bloqueada esta carretera federal eh, a la altura de Santana. Eh, padres de familia del Jardín de Niños Francisco González Bocanegra bloquearon esta mañana la carretera federal México y 85 a la altura de la delegación de Santana en Chapulhuacán Hidalgo en protesta porque el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa no les ha resuelto la construcción de un muro de contención y la reconstrucción de salones. Eh, los padres acordaron dar paso inmediato a ambulancias y traslados de enfermos o en situación de emergencia mientras a los demás no se les da paso solicitaron disculpas pero dijeron que las autoridades educativas no le dejaron otra opción pues ya agotaron todo el diálogo y las gestiones sin resultados positivos y temen que las malas condiciones de la escuela tengan consecuencias trágicas para sus hijos como lo que ocurrió en el 2022 en Pisa donde un comedor se derrumbó y provocó severos daños en la pierna de un menor así fue como transcurrió durante siete horas este bloqueo eh, y pues bueno al final se tuvo por ahí una una solución una respuesta eh, en el Instituto de de la Infraestructura Física y Educativa, y fue que retiraron el bloqueo, esto en, en Chapulhuacán, Hidalgo. Y para cerrar las noticias de hoy, nos vamos hasta Ciudad Valles. En Ciudad Valles, eh, les queremos compartir eh, que el alcalde de Ciudad Valles busca soluciones ante escasez de agua. El presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, ha manifestado su preocupación ante la creciente escasez de agua que afecta a la ciudad y ha anunciado la implementación de estrategias para mantener el abastecimiento a lo largo del año. Durante una declaración a los medios de comunicación, Medina Salazar subrayó la, la, la urgencia de abordar este problema de manera integral. Estamos evaluando el rendimiento del cárcamo que nos concierne, menciona el alcalde, añadiendo que en los próximos días una empresa de Guadalajara llevará a cabo estudios para determinar la viabilidad de la perforación de pozos profundos el alcalde resaltó la importancia de buscar alternativas tanto a corto como a largo plazo para garantizar el suministro continuo de agua en la ciudad. La cuenca que nos provee ha alcanzado un ciclo de vida y esta situación es preocupante y afecta a nuestra comunidad, afirmó. La preocupación por la escasez de agua en Ciudad Valles es creciente y se está tomando medidas concretas para hacer frente a este desafío, concluyó el alcalde Medina Salazar, un tema de escasez de agua que ahorita en la zona y no nada más en la zona, en todo el país y en el mundo hay grandes afectaciones. Y pues con esta información nos, nos despedimos eh, el día de hoy. Recuerden que todos los miércoles estamos llevando ustedes información a través de todas nuestras plataformas de reporte Huasteca. Eh, nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles con más información. Recuerden que este y más contenido también lo encuentran en nuestro canal de YouTube y nos encuentran como reporte Huasteca. Nos despedimos y nos escuchamos en una próxima emisión. Que pasen una excelente noche. Hasta la próxima.